Thank you El 2020 fue el año que cambió al mundo. El virus del SARS CoV-2 hizo su aparición en Wuhan, China, causando descontrol, incertidumbre, contagios masivos y muertes. La principal particularidad de este virus era su rápida transmisión que causaba síntomas desde leves hasta mortales. Una de las primeras medidas tomadas por los gobiernos europeos y asiáticos para tratar de parar su esparcimiento fue el confinamiento lo que implicaba el cierre de empresas, escuelas y centros de reuniones masivas. En Latinoamérica y México no fue la excepción y se siguieron las mismas medidas de disminución de movilidad, obligando a empleados y estudiantes a realizar sus trabajos de forma remota, apoyados con dispositivos digitales como tabletas, laptops y smartphones, lo que evidenció de forma importante la brecha de la desigualdad económica y las carencias educativas de habilidades tecnológicas y digitales de la mayoría de la población. El impacto de estas medidas se empezó a sentir en la región, tanto en el sector económico como en el mercado laboral. Durante el 2020 y parte del 2021, según cifras de la CEPAL, el crecimiento del PIB se contrajo hasta el 9% y la tasa de pobreza aumentó hasta 4.4% puntos porcentuales. De acuerdo a una encuesta del Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo, la suma de empleos perdidos entre países como México, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Perú fue de 29 millones durante el 2020. Sin embargo, los trabajadores de sectores como la manufactura, cadenas de suministro, la construcción, obreros, albañiles, trabajadoras domésticas, personal de limpieza, así como el sector informal, no podían darse el lujo de quedarse en su casa y se encontraron en la coyuntura de mantener el empleo o la vida y salir a trabajar durante los índices más altos de contagios y muertes. Sus funciones y ventas no podían ser digitalizadas. Durante el confinamiento, la tecnología abrió oportunidades para recuperar fuentes de ingresos. Las transacciones comerciales y las compras en línea se dispararon. Muchos corporativos, pequeñas y medianas empresas y emprendedores cruzaron la línea del miedo a lo desconocido y comenzaron a digitalizar sus productos y servicios, incrementando su presencia en línea. Las redes sociales ayudaron también para mitigar los efectos de la crisis. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, países como Brasil, Chile, Colombia y México mostraron un aumento significativo en la creación de sitios web empresariales durante los meses de marzo, abril y mayo del 2020 en comparación con los mismos meses del 2019. Lo que comenzó como una alternativa se convirtió en una forma de vida. La crisis del COVID-19 obligó a la población latina a salir de su zona de confort y a pensar de forma diferente para crear soluciones innovadoras e irlas ajustando para que, a dos años después del primer confinamiento, puedan asegurar la continuidad de sus esfuerzos dentro de una nueva normalidad provocada por la vacunación masiva que inició en el 2021 donde ahora la premisa es fortalecer la economía de los nuevos empresarios digitales, el comercio electrónico, los freelance y las startups, e incentivar el aprendizaje a distancia, el cual ofrece a personas de todas las edades la posibilidad de estudiar en escuelas y universidades de todo el mundo. Ahora... El reto de los gobiernos de América Latina es aumentar la calidad de sus políticas públicas en varios ámbitos para construir un ecosistema digital seguro y confiable, para aprovechar las ventajas del emprendimiento digital como alternativa al desempleo, del home office una nueva forma de productividad y empleabilidad, y de la educación a distancia como posibilidad de aprendizaje y capacitación sin fronteras.